Me prendes cuando quieras. Acá no. Inchi Gabriel, bienvenido por acá, loco. Déjame hago esto rapidito. Eliminamos esto. A ver, vamos a ver. ¿Qué pedo, Alexander? Pues vaya, tuve que reiniciar el stream. Pero ya, todo bien. Maybe. Maybe sí, ¿eh? Está lloviendo, what? Creo que está lloviendo, ¿eh? Hola, Ramón. ¿Qué rollo, güey? ¿La vas a caer, güey? ¿La vas a caer, güey? ¿O no, güey? ¿Le caes o qué? Hola, Manuel. ¿Qué rollo? Hey, Belén. Gracias por el like. Sebastián, gracias por el like también. Todavía no llega la Karen. ¡Pinche morra! ¿Cómo tarda? Mira, Karen, güey. Mi arete, güey. Míralo, güey. Míralo, güey. Tiene algo aquí colgando, güey. Mira, güey. Guáchalo, güey. Mira. Mira. Está bien, perro, güey. Hola, Rubén. Mira, güey. Está bien, perro, ¿no? Guáchatelo, güey. Guáchatelo, güey. Mira, güey. Se mueve, güey. Es nuevo. Sí, sí, sí. Ya está, Ramón, güey. Ya estás, loco. Le caes al ratillo, men. Hola, Mario. Bienvenido por acá, loco. Hola, Arlet. ¿Qué rollo? Naco. Ja. Tu cola, güey. Tus gustos de morro, nacos. Ja. Ay, Arlet. Te voy a quemar, güey. Te voy a quemar. Ganas hay, pero pues todo bien. Ay, tontita. Ay, tontita. Ay, Arlet. Andas mal, andas mal, ¿eh? Andas mal. Tan, 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 tarara, tarata, tan. Ya dijiste todo ahí. No, es que me acuerdo que la Arlet me platicó de algo, güey. Cuando andaba allá en Estados Unidos. Nah, nah, nah. Es la que tengo guardada, güey, bajo la manga, literalmente. Nah, 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 nah. Nah, 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 nah. Hola, Ricardo, ¿qué rollo, men? Ey, Nando, gracias por el like. Ahora sí se puso la miniatura, ¿o no? Ya sería una tremenda tontería que no se pusiese. Bienvenido, Nando, güey. Bienvenido, perrío. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Todo bien? Sí, ahora sí, todo bien. Vale, perfecto, entonces va. Eduardo, gracias por el like. Nando, gracias por compartirme. ¡Ey, la gente que comparta el directo, chat! Le voy a dar un beso. Así que compartan, perros. No soy mujer, ¿verdad? Pero pues, o sea, todo bien. Les voy a dar un besillo ahí, si comparten. Háganme la compartición, por favor, locos. La neta, sí estaría chido, ve, que se hiciesen la compartición acá de compas. Hola, Lisette, ¿qué rayo? Hola, Lionel. A los que usan aretes les gustan los hombres. Me gusta tu jefe, güey. ¿Cuál es el pedo? Acá no. Voy a hacer que los abandone, güey. A ti, a tu jefa. ¡Pum! Se nos murió, güey. Qué mamón. ¿Por qué no me construí esta tontería, men? Ahí te ves, güey. Ay, güey. ¿En qué parte? A ver si me animo. Nada, loco. Nada, ¿quieres tú, pinche Ramón? Nada, ¿quieres, bestia? Un beso en las patas a la roña, loco. Ay, es que este güey me va a pegar un chiricuazo, men.
Por eso tengo miedo, men, de llegarle. Y sí me lo pegó el chiricuazo, el hijo de la guayaba, men. ¿Cómo vas a creer eso? A ver, Victoria Magistral, explícate. ¿Por qué? ¿What? Hey, Ramón, gracias por compartirme. Lorena lo goza, gracias por compartirme de igual forma. Layton, gracias por el like. Eric, gracias por el like también, muchas gracias. Muchas gracias a la gente que anda compartiendo y reaccionando. Se les agradece un montón, gracias. De One ya compartí, gracias, loco. Oh, de hecho, chat, para toda la gente que sea colaboradora de la página, ya hay nuevos emotes. Bueno, devolví los emotes que había antes, así que ya los pueden probar. Para esos que son colaboradores, pongan los nuevos emotes, perros. Pongan del de vamos, che. Pongan ese, porfa, está bien perro, güey. ¿Te acuerdas, Ramón, que estaba jugando 1v1 contra tu primo, creo que era? Y ustedes le decían, vamos, che. Nah, loco, se quedó como un icono de la página, literalmente. Vamos, che, tú puedes. Se quedó como un icono, mamón, te lo juro. Pues ahí quedó, men. Todo el icono de la página. Saca el mod. Nah, estás loco. Estás loco tú. Se activó, bestia, y te lo damos. Tú estás loco, niño. No, ese sticker, ajá. Volvieron los viejos y todo el rollo, pues. Todos los emotes viejos. Aún tengo espacio para meter unos cuantos. Aún tengo para... pues para meter unos cuantos ahí, stickers nuevos. Yo creo que meteremos uno de ID Letiti. ID Letiti. Está perro. Oh, también hay que meter un emote que diga muy fácil, muy fácil. Con estrellitas. O sea, que sea una estrellita y luego que diga muy fácil y luego otra estrellita, ¿sabes? Como los comentarios de TikTok. Así merito. Hey, Iván, gracias por el like, amigo. Karen, gracias por el like también. Elin, gracias por el like. Alexander, gracias por el like también. Y David Luis, gracias por el like también. Sí, voy a meter uno que diga muy fácil, muy fácil. Le voy a decir a mi ex moderadora que lo haga. A ver si hace el paro. Tengo una idea mejor. A ver, Karen. A ver tu idea. A ver. Fácil como tu jefa. Wey. Esa onda, wey. Este vato, wey. Joder, la guayaba, men. Qué grosero eres conmigo, wey. Pero no tan fácil como tu hermana, hijo de la guayaba. Chale, güey. Tendré traumas ahora. Maldición. Vale, Karen. Vale. Todo bien. Traía un burrito este vato, ¿no? Tututun. Va el psicólogo. Wey, ¿te estás burlando de mí? Seas mamón, el lunes sí fui a uno, mamón. ¿Te estás burlando de mí, madafaka? Qué chillones. Todo bien, güey, todo bien. Este vato. A ver, vamos a ver. Ok, allá mira, al fondo hay gente peleando. Me voy a deslizar. Aviento otra. Qué buena, men. Qué buena. Vamos, che, tú puedes. Vamos, che.
Maldición. Nada más es una van, es una bala e irme rápido, güey. No tengo ni balas ya. Ah, no, sí tengo, ¿what? ¿Por qué decía que no tenía? ¿Qué pedo? Está bugueado. Gracias, Ángel, por el like. Karen, gracias por compartirme. Hey, chat, compartan el directo, amigos, porfa. Hagan el favor. Sí le pegué. Ouch. Me rompí las patillas. ¡Fuck! ¡Agarra esa... ¡Agarra la huevada esta, loco! ¡Que me muero, hombre! Pero bueno que me muero y no se agarraba. ¿Qué le pasa? ¡Oye, me no! ¡Malditos bugs del juego! Casi me hacen morirme aquí, men. ¡Ah! ¡Qué estresante! ¡Maldición! ¡Ey, Yasmín! ¡Bienvenida por acá! ¡Oh, my God! ¡Qué estresante, loco! ¡Ey, Sebas! ¡Un saludo, men! ¡Bienvenido por acá, loco! Me voy a echar un medkit de una. Braulio, gracias por el like. Willman, gracias por el like también. Muchas gracias. Hola, Juan, ¿qué rollo? ¿Qué es esto de aquí? ¿Escudos grandes? Maybe. Sí, ¿no? Una llama había aquí, yo creo. Me curó la bestia, mi compilla. Todo chévere, loco. Ay, wey. Ese tipo me atravesó todo. Qué curiosillo. Ey, Chepe, gracias por el like, perro. Gael, gracias por el like también. Luis, gracias por el like, man. Jeff, gracias por el like también. Braulio, gracias por el like. Y pues ya. Ah, y Cristian, gracias por el like también. Ok, ocupo curas. Uy, no, ¿por qué te cubres, loco? Justito se cubrió el tipo, men. Bueno, vamos para zona ya. Ey, Rodo, gracias por el like, perro. Yasmín, gracias por compartirme. Muchas gracias. Oye, Karen, ¿podrías compartir el directo en el grupo de WA, por favor? Bueno, bueno, bueno. Aquí abajo viene uno. ¿Será aquí? Hola, Gael, ¿qué rollo? Un saludo, men. Isa, gracias por compartirme, Isa. Nah, Isa got, ojo. Qué deleteada, sin apuntar le pegué al vato, Es que mi aim es raro mi aim, la neta. Hola, perro.
Un saludo para el compa perro. Me voy a llevar esto. El compa perro. ¿Por qué saltas, perro? Compa perro. Un fishy. Me llevo mi arma. Y vamos full de match aún. O sea, vamos muy bien de todo. Me quiero curar, pues antes de irme. Voy a esperar a que se recargue esto. Eric, gracias por compartirme, perro. Oigan, chat, faltan 4 likes y llegamos a los 100. Recuerden, amigos, compartir el directo, porque eso ayuda un montonazo, la neta. Nos ayuda un montonazo las compartidas, la verdad. La verdad es que sí. Lo malo de que ahorita, chat, hay un montonazo, güey, de máquinas de slurp ahorita. Pero montonazo, men. ¡Oh! Será el tipo de ahorita este, ¿no? Sí, sí, sí. Sí es. Se bajó. Se bajó para abajo. Se bajó para abajo, mi compa. Aquí está, aquí está. Ey, no te bajes para abajo, güey. Ojo. Está one shot. Ah, lo conié. Le voy a tapar ahí, güey, para que se muera. Se muere. Se muere de ley. De ley se muere. ¡Que te mueras! ¡Es que no se muere! ¿Qué le pasa? ¡Muérete ya, hombre! No se quería morir. Gabriela, gracias por el like. Jerónimo, gracias por el like también. A ver, vamos a ver. Ojito, Gabriela, gracias por compartirme. Mijael, gracias por el like también, perro. Yasmín, gracias por compartir. A la bestia. ¡Ey, compartan, perros! Hagan paro. Hagan paro. Hagan paro. Para. Pam, pam, paro. Ok. Muy fácil. 3, 2, 1. Muy fácil, bro. Muy fácil. Muy fácil. Pam, pam, parón. Pam, pam, parón. ¿Tú qué? ¿Tú qué, güey? ¿Tú qué, Gabriel? Pégate el tiro, güey. Ey, Mariana, gracias por el like también. Nahum, gracias por el like, perro. Y por el follow. Leo, gracias por el like también. Mariana Levian, gracias por compartirme. Gracias. Pam, pam, parón. Pam, pam, parón. A ver, chat, todos comenten un hola en el chat, porfa. Podrían comentar todos un hola en el chat para ver quiénes andan por acá. Es que hay bastante gente en el directo, pero nadie comenta, o sea, se me hace raro eso. Se me hace un poquito raro, men. Voy a mover esto para leer más el chat. Entonces, y pues ya está. Hola, Julio, hola, Ronaldo, hola, José. ¿Por qué no comentaban, what? Hola, Yasmín. Hola, Gadiel. Hola, José. Otro José. Ey, no habían comentado, ¿verdad, mendigos? Si no comentan, neta, no me doy cuenta de que están aquí. Mira, por allá hay uno, chat. Acá hay dos. ¿Me la juego o qué? Me la jugué. Nomás para cagar el palo, ¿sabes? Hola, Jerónimo. Hola, Ángel. Hola, Jesús. Bienvenidos para acá, loco. Ey, Danielo, gracias por el like, perrillo. Oh, estoy en zona. Estoy en zona. Vale. Tranqui, entonces, estoy en zona. De tranqui, güey.
Todo bien. Ush, craqueé. Ush. Tutututun. Quedan 4 y llevo 9 kills apenas, men. ¿Qué tramas, cara de huevo? Ay, dile, Titi. Ay, güey. ¿Qué trama este, men? Me van a querer tumbar, güey, pero no van a poder. Es que sí junté todo, literal, para que no me tumbaran. Ush. Queda uno nada más, hombre. Lo desinstalé al tipo, men. ¡Tengo frío! ¡Maldición! Nah, GG, bro. Muy fácil, muy fácil. Muy fácil. Muy fácil, chat, muy fácil. Muy fácil. Ey, Iván, gracias por el like. Dan, gracias por compartir, loco. Eric, gracias por compartirme. Pues 11 kills win, nada mal. Estuvo chida la partida, chat, la neta. Estuvo buena. Estuvo chida. Pa' mi novia, pa' mi novia. Casi se me olvida. Siempre ganando con coronas. De hecho, me falta una para llegar a la 170. Turun, 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 turun. Algo tranqui. Algo tranqui. Mervin, gracias por el like. Rodrigo, gracias por el like también. Y pues, ya está. Gracias a la gente que anda por acá compartiendo y reaccionando. Se les agradece un montonazo. Gracias, perros. Puro popo. Pues GG, men. Algo bien. Algo bien, loco. No, 370. Es cierto, soy bien baboso. Una más para llegar a las 370. Es que no, güey, se me va el pedo neta todo el tiempo, men. Siempre digo ciento y algo, ¿sabes? No sé, siempre me equivoco. Pienso que tengo todavía 100 wins, pero ya tengo 300 a la bestia. Nada, voy a tratar de llegar a las... Voy a llegar a las 400 antes de que acabe la temporada. No carburas. El amor me tiene baboso. Acá no. Echándole la culpa a eso, güey. Ay, a bestia. Me falta una. ¿Quién te trae tan mal? Bestia. Tu jefa, güey. Tiene unas caderas que... No, hombre, loco. Ni pa' qué te cuento, bro. Taratatán. Ouch. Fuga pa' el spot. What the fuck. Nah, es broma, es broma. Una bromita, hombre. Quiero llamar a la policía porque mi mamá me pegó. No mames, güey. No mames. ¿Qué dijiste de mi mamá? Que en paz descanse. Ahí está dormida, ¿no, bestia?
Esta es la 370. Ojalá, ojalá. Si la saco la win, te la dedico, ¿va? Primera vez que no voy a decir pa' mi novia. Ni pedo, loco. Gracias, Dancito, por compartir. Ay, dile, Titi. Anda más despierta que nada la Titi. Hoy no durmió. Es la humildad porque eso... Sí, es la humildad, por eso digo que traigo 100 wins. En realidad tenía 370. Yo, no, tengo 100. 170, yo acá bien humilde, pues. Pero en realidad tenía 300 a la bestia. Ay, dile, Titi. Ey, José, gracias por el like. Puro papón. Puro papón. ¿Te gustaría estar en algún cartel? ¿Cómo contesto esto, hermano? No, es que... Este vato... Oye, ¿qué preguntón andas el día de hoy, cabrón? ¿Qué preguntón? Hijo de la guayaba. Sí me gustaría estar en algún cartel, pero publicitario, güey. Tipo que esté en la calle acá como... Como un cuadrote, güey, que vayas pasando por el centro y ahí, y ahí salga yo. Hace tagüero para presidente o algo así, sacas. Sí. No mames, espérate, güey. Qué complicado, qué complicado. Taratataratatan. No, por aquí no, güey, me voy a quemar. Taratatán. Taratatatatatán. ¿Cuánto costará comprar una publicidad así, güey? En un cartel así. De los que están en la calle. ¿Cuánto costará? ¿Estará caro o no? Puede que sea barato, ¿no? Depende. Depende del lugar y el tamaño. Bestia. O en un cartel de los que roban en los Oxxos. De los vatos que están acá con la cara tapadita, güey. Donde dice, este güey robó en el Oxxo de tal y tal y tal y tal. Nah, loco, es mi sueño ese, güey. Una vez me robé un chocolate del Oxxo, güey. Un Hershey's. Pero fue o sea, fue... No fue voluntariamente, ¿sabes? No fue voluntariamente. Una vez fui con mi compa a de cuenta, yo iba a una secundaria que estaba muy lejos de mi casa. Quedaba como a una hora de mi casa. Porque a la que iba cerca de mi casa, pues me corrieron porque me la pinteaba. Y pues ni pedo, ¿verdad? Consecuencias de andar de ahí de pintero, güey. Bueno, resulta que en la escuela nueva conocí a un vato, ¿no? Que era como... Se miraba el típico vato normalito, pero pensabas tú que era como pobre. Pero tenía como estilo de cholo, pero no era cholo, ¿sabes? Y yo pues me juntaba con ese vato, era buen rollo. Y saliendo de la escuela fuimos a un Oxxo y me dice el vato, no, pues vamos a comprar algo. Y yo lo acompañé. Y me puse a ver qué iba a comprar yo y todo el rollo. Y me dijo mi compa, ¿sabes qué? Ya no quiero nada. Y yo, no mames, güey, nos hiciste entrar diokis. Y ya nos fuimos a sentar a la parada del camión. Y me dice mi compa, a ver, préstame tu mochila. Y abre mi mochila y saco un chocolate. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿En qué momento lo metiste a mi mochila, cabrón? Nada, loco.
Ese día no volví a confiar en la gente, bro. No volví a confiar en mi compa ese día. Hijo de la bestia, loco. ¡Hostia! ¡Push! Casi me mataba. Y todo mal viajado, no, hombre, loco. Me acabas de describir. Perdón, güey. Nah, bien manchadillo mi compa, güey. Pero lo bueno que me dio la mitad del chocolate, ¿sabes? Me dijo, nah, ten, güey, toma, cómetelo. Y yo, no mames. Bueno, ¿ya qué? Ni modo que me meta a regresarlo, ¿verdad? Pues ya ni pedo, dije yo. Pues va, una mordidita. Todo bien. Hola, Latato. Un saludito. Hola, Adrián. ¿Qué rollo, loco? ¿Probando los nuevos emotes o qué? Ojito, ojito, ¿eh? Ojito, ojito. Recuerden, amigos, que se pueden hacer colaboradores desde el link que está en descripción. Ahorita mismo hay nuevos emotes ahí para los que son colaboradores. Ya hay como una gran variedad de emotes para cada situación. Acá, ¿no? Hola, Chucky, ¿qué rollo? Tú también, Chucky. Estrenando, perrillo. Petaste, morro. De igual forma, amigos, recuerden que Facebook regala estrellas. Entren al icono de las estrellitas y ahí mismo pueden regalar 75 estrellas gratis. Totalmente gratis. Ey, César, gracias por el like, perro. Latato, gracias por el like también. Walter, gracias por el like. Iván, gracias por el like también, loco. A mí no me regala nada. Ese tú donas estrellas reales, pues, perro. ¿Cómo quieres que te regalen, güey? Si ya tú donas estrellas por ti mismo. Nada más es para la gente que nunca ha donado, creo. Ni me leíste, ¿cómo no, pinche Shoki? A lo mejor no te leí un comentario porque estaba jugando, pues. Bueno, estoy jugando, bestia. Se me pasan los comentarios. Yo ya te las doné, perro. Simón, perro. Y se agradece un montonazo. Apoyas a la economía, güey, de este país. Claro que sí. Hola, bestia. Arriba, güey. No miré, güey. A ver, hazle vouch. Háganle vouch al comentario del Chucky. No lo leí. Hola, soy de Ecuador, ojo. Hola, Evelyn. Ey, un saludito, men. Para el men que es de Ecuador. Un saludito desde mi casa, bro. No sé, es muy castroso el fuego, ¿sabes? No mames, sí es cierto. Ojo al Adrián. Ramón, gracias por el like, perro. Junior, gracias por el like también. Williams, gracias por el like también. Juan, gracias por el like. Evelyn, gracias por el like. Ramos, Cas, Chris, algo así. Gracias por el like también. Evelyn, gracias por el like. Y Shoki, gracias por el like también, perro. Ayer fue mi cumple. No manches, Shoki, güey. ¿Y por qué no viniste ayer, perro? Pinche perro. Nah, pues, qué bestia, loco. Tú cántame feliz cumpleaños. Cumplí años hace como 300 días. Órale, cara de huevo. Cántamela. Pinche Shoki, no viniste ayer, perro. ¿Tienes pastel todavía? Quiero pastel. ¡Pum! Verde, loco. No mames, güey. Casi me muero ahí.
Pues por si las dudas, bestia. Fuga. Fuga. Tututun. Ya estamos a poquitos likes de llegar a los 200, ¿no? Este vato, ¿por qué me esperó aquí, men? Es la pregunta. Craqueado. Craqueado. Pues se murió. Joder, loco, me tengo que mover más. ¿Cómo joden, eh? Push. My God. ¡Óyeme! 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 ¡Todo sea por mí! ¡Venga ya! ¡Háganse para allá, cara de huevos! Me voy a echar esto de una vez. ¡Oh my god, loco! Oye, se hizo fiesta aquí, güey. ¡Fuga! Toda la fiesta en mi cara, literal. Uy. Alcancé a salir vivo de aquí, ¿eh? Menos mal tenía los materiales ahí tirados también. Otro medkit me voy a echar aquí. ¿Qué pasó, Chris? What? Te hablo. ¿Qué pasó, bestia? Ramos. ¿Qué pasó, la bestia? Canciones que me gusten. Híjole. Las de Oscu. Están perras. Están cools. Llevo 3 kills nada más, pero ya tengo la corona y tengo buenos materiales hasta eso. Vamos a ver si podemos sacar otra win. Recuerden que esa sería la 370. O sea, tenemos que sacar la win sí o sí, chat. Hey Mario, gracias por el like. Duban, gracias por el like también. Oh my god, bro. Oh my god, bro. Oh my god, bro. Vámonos.
Creo que allá adentro había un tipo, men. No sé muy bien. Espérate, güey. Hey, espérate, bestia. Mendigo vato, men. Una noche con el bicho o con el güero. Este vato. Ah, es el último. Va. Oh, oye, oye, oye. Oye, pero espérate, pues. Cara de huevo. Yo ni en cuenta que era el último, ¿se ven? O sea, what? No, hombre, loco. Viejo. ¿Te confiaste, bro? Te me confiaste, bro. Se confió. Se me confió mi compita, chat. ¿Cómo la ven? Se me confió el perro. Ey, David, gracias por el like, perro. Na, 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 na. Volando, bro, volando. Volando, bro. Turo, tu, 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 turo, tu, turon, turon. Pues ya, todo bien. ¡Cuatro kills me hice! ¡Oh my god, loco! La número 370. Sí. 370, loco. Creo que está lloviendo o algo así. Sí, está lloviendo. Está lloviendo, chat. Está lloviendo, loco. Escucho como cae el agua. No, men, está lloviendo, men. A ver, vamos a ver. Nah, hoy no la ve ropa. No la ve ropa hoy, creo. No, no, no. No, no, no. Tu, 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 tu. Muy fácil, muy fácil. Kenneth, gracias por el like. Carlos, gracias por el like también, bro. A ver, chat, quiero watchar algo rapidito, ¿va? A ver. ¡Vamos! ¡Vamos! Let's game solitario. A la bestia, men. ¡Qué rico! Vamos a jugar. Hola, Yaritza, ¿qué rollo? ¿Se te olvida algo, perro? Te la dedico, Rodrigo. La win, te la dedico, perro. Pues si era tuya, bestia, ya te la había dedicado, men, antes de entrar a la partida. Échate otra anécdota. A ver, vamos a ver. Güey, yo me la pinteaba muchísimo. Muchísimo en la secundaria. Bueno, como les platicaba ahorita, ¿no? De que estaba en una escuela nueva y todo ese rollo. Pues ustedes dirán, no, pues aprendiste la lección de que no te la pintearas ya y todo ese rollo. Pues no, en la escuela nueva también me la pinteaba todos los días. Y casi me llegaban a expulsar de nuevo. Casi, casi, casi. Pero me enfermé. Me enfermé, güey. Antes de que me expulsaran, pues le marcaron a mi mamá para que fuera a la escuela, ¿no? Porque pues algo estaba mal. Y pues resulta que le marcaron y todo el rollo. Y yo estaba enfermo y pues no me hicieron nada. Ella dijo, no, pues no ha venido porque no. Porque estaba enfermo. Y así. Y pues me salvé por poquito, literal, me salvé. Pero sí le dijeron, ¿pero por qué no ha venido como un mes? Ese estaba enfermo. Y yo, no mames, me enfermé ayer. Y pues me la salvé. Me la salvé por poquito. Y sí me gradué de la secundaria por eso. Me la salvé. Nah, es que era bien pintero, güey. Literal, güey.
Es una mamada esto, chat. Pero haz de cuenta, estaba la puerta de la escuela, ¿no? Supongamos, aquí está la puerta de la escuela. Por acá no la pinteábamos. Y en la puerta de la escuela, güey, estaba pues un vato que estaba vigilando que nadie se fuera. Y pues nomás se volteaba el vato, güey, y corríamos a la barda y nos la pinteábamos de una. La neta, así de una, güey, nos la pinteábamos. O sea, nos brincábamos la barda, ¿sabes? O sea, estaba difícil pinteártela, güey, todavía. O sea, estaba muy difícil. De que entrábamos a dos clases y nos íbamos. Y ya, güey, pues cada quien pa' su cantón, literal. Nomás se volteaba el vato, güey, y pim pam pum, hola, bestia, loco. Qué deleteada. Y así, güey, era ese pedo. Pinteártela en corto, men. Es que sí, güey, ese pedo era en corto, men. Sin pensarla, literal. Y se te miraban, pues el vato estaba bien pinche ciego también, o sea. Era compa el vato, ¿no? Y todo el rollo, pero pues estaba medio ciegón mi compa, güey. Una madre de ciego. Ya estaba ruco, pues, el vato también, el que vigilaba. El guardia bien ahí, bien acá, güey. Mi pinche ciego también, a la reina. ¿Tú qué, güey? Bestia. Me acuerdo que mi compa, güey, con el que me la pinteaba, ese vato se iba a su antigua escuela para hablar con unas morras. O sea, se salía de su escuela para ir a otra escuela a hablar con morras. Y yo como, güey, no mames, vete para tu casa, güey, a dormir, no sé. Y el vato, no, güey, voy con unas morritas acá, güey. Y yo, no mames, estás bien burro, le decía. Lo que es ser todo un galán, Yo creo que mi compa ya falleció. Yo creo. A la madre ese güey. ¿Cómo que andas en una skybase, mi compa, güey? ¿Cómo que hay grietas, mamón? What? ¿Qué pedo con la gente, loco? Pues tenía que rotar ya, ¿sabes? Pues ya mejor roto por acá. De una. Le pega a otro, what? Oh, paracaídas. Añadieron paracaídas. What? ¿En qué momento, men? Pues con madre, ¿sabes? Me lo llevo. ¿Está placosón esto? Hola, Emiliano. Bienvenido por acá, loco. Pues con razón el tipo se aventó, ¿verdad? Le valió roña. Oigan, chat, faltan 7 likes y llegamos a los 200, amigos. Si pueden, por favor, dejen su like, porfa. Hagan paro. Trae espacio el vato de acá. Ese de ahí, ¿no? Sí.
Este mismísimo. Traigo paracaídas como quiera, chat. Tranqui, tranqui. One shot. Push. Qué fácil, güey. Qué fácil. Qué fácil, chat. 10 kills me hice. Fui el jugador más valioso, literal, de toda la partida, man. What the fuck. De chill, de chill, de chill. De chill, de chill, de chill. Amigos, falta un like y llegamos a los 200, ¿eh? Un like para llegar a los 200. GG, Erasmo. Nah, qué fácil. Muy fácil, chat. Hay que jugar otra, men. Está muy fácil este juego. Es porque todavía no soy champs ni nada de aquí, ¿sabes? Hay que seguirle echando ganillas ahorita. Hay que echarle más ganitas. Muy fácil. Torototón. Bestia. Torototón. Nada mames, Manuel. Duérmete un rato mejor. Juega en NA East. No mames, a 90 de ping. Ni de pedo. Mejor juego en West que voy a 30 de ping. No sea tonto, hijo. ¿Por qué haría eso? Maybe sí, Ramón. Es que voy a jugar un poquito de late game. Y después voy a jugar otra partida y ya ando libre. Ay, wey. Ojo comercial, neta. Bestia. Ya me estoy quedando sin batería, men. Vale, cola. Arre, pues ya me voy. Nada, Manuel, todo bien, loco. Ahí está, ya cargo. Listo. Voy a jugar esta partida de late game. Después juego otra en solitario. Y ya después vemos qué rollo. Enfoca, perro. Enfoca. Hostia, no enfoca, men. No, todavía no enfoca. ¿Ya? Creo que ya. El torneo sí será el sábado, ¿verdad? Sí. Siga él. Hola, Jason. Gracias por compartir.
Joder. Se quedó todo bullado el perro ese, men. No, men, se quedó bulladísimo mi compilla. GG's. Bueno, voy a jugarla de solos. Y ya después a ver qué juego, chat. Voy a ir haciendo repose apenas, porque llevamos apenas una hora. Una hora de stream apenas, ¿eh? Ojo. Ahí está, ahí se repose. Todo bien. Qué suerte la de ese tipo, men, la neta. Qué suerte, men. Arián, gracias por el like. Muchas gracias. Nada, mucha suerte la de mi compa. En serio. ¿Qué hay en la tienda? A ver. No hay la gran cosa. En realidad las tiendas ahorita de Fortnite están de asco, men. No, no recomiendo comprar nada ahorita, la neta. Están de asco, men. La tengo engancha. Para pan. Hey, listen. Qué rico está el té. Qué rico está el té, men. Hey, listen. Hey, Maruchans, no hay. No hay, se acabaron. Ahorita tengo que ir a la tienda. Y de que no manches, wey, está lloviendo. Está lloviendo a full, men. Ok, mi spot está hasta atrás, wey. Todo bien. ¿Crees que en Navidad traigan el Minty Pizza? Nah, no creo. Turututun. Yo tomo varios tés de la tienda, güey. De los que ahí venden en la tienda preparados. Del Yes Tea y del Fuse Tea, tomo. Y están bien ricos, güey. Pero como que son muy escasos ahorita. Creo que lo que más se vende ahorita ya no es tanto la Coca-Cola. No sé, yo pienso que ya no se vende tanto porque no la consumo. Ustedes son consumidores de tomar Coca-Cola, chat. O sea, todos los días. De ley, o sea. ¿Qué pedo con este, güey? ¿El té de amar o el té de adorar? ¡Ojo! ¡Ojito! ¡Ojito, piojito! Pero sí, güey, yo no consumo nada de refresco. Oye, bro, ¿tú eres AZ, güero? No, bro. ¿Te equivocaste, bro? Sí soy. Yo no, güey, fíjate que yo tengo ya tengo años sin consumir Coca-Cola. O sea, tengo aproximadamente, ¿qué te puedo decir? Vamos a ver. Casi 3 años, yo creo, sin tomar una gota de Coca-Cola. O sea, Coca-Cola de la que es, pues, Coca-Cola, ¿sabes? Sí consumo lo que son refrescos, pero de sabor. Pero Coca-Cola, Coca-Cola, no. Tomo más que nada pura agua actualmente. Eso sí tomo mucho. Hola, tata, ¿qué rollo? ¿Y eso por qué? Ay, soy una persona muy rara, men. Fíjate, les cuento. Yo antes tomaba mucha soda, ¿no? La Coca-Cola y ese rollo, men. Y sí compraba que mi medio litro, o sea, 1.5 litros todos los días tomaba. Pero nada más tomaba pura soda. No comía ni nada. Nada más tomaba pura soda, ¿no? Y pues en las noches cuando jugaba Fortnite, pues me compraba unos Takis Fuegos y una soda. O sea, así tal cual. Y eso era lo que comía por la noche. Era como mi... ¿Cómo te lo puedo decir? Como mi comida de noche, ¿sabes? O sea, ya era como todos los días comprar eso. Un día, güey, no sé, me dieron agruras al tomar soda.
Y pues los Takis Fuegos eran súper enchilosos, no mames. Y fíjense algo muy curioso. Los Takis Fuegos, si los compras en la Ley Express o en Aurrerá, traen más polvito. O sea que eran muy enchilosos, en serio. Y pues de que me los comí, no sé, a las 4 de la mañana. Para las 5 de la mañana me levanté en corto, güey, a vomitar todo a la bestia. No sé, me dormí con una sensación bien rara, como que sentía en la garganta como... como ganas de vomitar o así, ¿sabes? Constantemente. Y me levanté en chinga, pues, al patio y empecé a vomitar todo, literal. Vomité soda, güey, y Takis. Y ya no me gustó la soda nunca. Sí. Y vomité todo eso, pues, y ya... y ya llegó mi jefa y me preguntó, ¿qué pasó? No, pues me vomité. Y ya, me fui a dormir otra vez. Y ya no me gustó la soda. ¿Qué pedo, Víctor? ¿Cómo andas, loco? Bienvenido por acá, men. Y ya, eso fue todo. Esa fue mi triste historia con la Coca-Cola. Y ahí dejé todo. Y algo similar me pasó con los Doritos rojos. Por eso tampoco me gustan los Doritos rojos. Creo que son los Doritos Nacho, los que son rojos, ¿no? Pues esos, guácala, me dan un perro asco también. Cómete un pastel con chamoy. Ya tampoco me gusta el pastel con chamoy. No me gusta el pastel tampoco, por la culpa del Víctor. No como pasteles que no sean los de las suspiros, nada más. Si es otro tipo de pastel, que sea como de vainilla con fresa o algo así, no me gusta, por la culpa del Víctor. Tonto. ¿Cómo que pasó con chamoy? Una vez le dije al Víctor, güey, estaba desayunando a las 6 de la mañana, creo. Porque yo hacía streams a esa hora, ¿no? Y le dije a mi novia, oye, tráeme un pedacito de pastel acá con leche y todo el rollo, ¿no? Pues para desayunar porque tengo hambre. Y me dijo, no, pues Simón. Y yo tenía chamoy en mi cuarto. Y le dije al Víctor, 1000 estrellas y me como pastel con chamoy. Y sí me las dio y pues comí esa vaina y me dio un perro asco, bien asco, güey. Casi vomitaba ese día. Y pues sí, ajá. Guácala. Huele mucho a tierra mojada, güey. Hola, Nava. ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Guácala. Nada, pero pues, 1000 estrellitas de chill, ¿sabes? 1000 estrellitas. Con 1000 estrellitas, nada, hombre, loco. Mil estrellitas son 1000 estrellitas. Qué rico el olor a tierra mojada. Es que lleva como lloviendo como una hora aproximadamente. Y de que huele a tierra mojada. Y luego como el aire acondicionado está agarrando aire de afuera, como que se mete por ahí, por el aire, y no sé, huele bien rico. Y luego tengo mi aire acondicionado en el 25, güey. O sea, en lo más mínimo. Las memorias que me hiciste recordar, valió la pena. Nada, loco, valió totalmente la pena. La vez también que me hiciste comerme como 5 dulces de los que son bien malos, güey. Nada, ese día casi me vomitaba también, te lo juro, güey. Me acuerdo que era bien temprano, 7 de la mañana y casi vomitando yo. Nada, loco. Nada, loco. Mal rollo, mal rollo. Eso sí, yo me duermo bien a gusto cuando está lloviendo. Fíjense, en la mañana, yo ayer a las 8 de la noche, cuando acabé directo, fui para el patio, ¿no? Porque iba a empezar a llover. Empezó a llover de las 8 de la noche y terminó de llover como a las 7 de la mañana. O sea, hoy a las 7 de la mañana terminó de llover. Y en el transcurso de cuando yo estaba dormido, güey, es que se sentía bien rico dormir, te lo juro. Me levanté a las 12 de la mañana porque tenía que ir al gym. Pero al final no fui porque, pues,
me dio hueva, ¿verdad? Y aparte mi compa no me contestó ya. Y luego de que, no mames, güey. No, es que, güey, bien rico se sentía, güey, todo el día, neta. Hoy fue un día muy, muy chido, güey. Muy, muy chido. Me sentí tan a gusto, o sea, muy a gusto. Ojo el Mario. Ey, gracias Mario, güey. Muchas gracias, loco, por las 100 estrellonas. Shinda Tensei. Shinda Tensei. Pom 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 pom. Shinda Tensei. Mario Alberto González, Mario. 100 estrellas, gracias. Gracias, güey. Gracias a Mario, güey. Se agradece un montonazo, men. Eres el segundo donador del día. Nadie me había donado. Hoy nadie me donó, literalmente. Más que tú y Gadiel con 50 estrellas, creo que donó. Gracias, loco. Ay, cabrón, te maté. Me la pelas, güey. Me la pelas, güey. Oh my god, loco. Qué jugada, qué jugada. Oh my god, loco. Impresionante, neta. Vaya manera de matar a este tipo, Vaya, vaya, vaya. Menos mal traía mi arma, pues la que uso normalmente, pues esta. Esta que agarré. No mames, güey, sí me asusté, te lo juro. Un poquillo. Un poquillo asustadillo. Pero me maté a los dos, o sea, GG's. Muy buena. Muy fácil. Tu. Ey, espérense, güeyes. Me hablaron, bestia. Me hicieron la de pum, 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 pum. Open the door, hijo de tu piri, wiri. Suelta a la niña, güero. Y yo, no mames, espérate, hijo de la bestia. Y se llevaron a la titi. Ya me la quitaron. Acá, ¿no? Me quitaron a la titi, güey. Ay, güey. Son mentiras, titi. Tú duérmete ya. Pinche titi. Nah, es que tenía que pagar 500 varos que debía, pues. Debía 500 pesillos a un compi y ahí, a un albañil. Y pues ya. Y pues ya le pagué. Y me quedé con... como con 20 pesos, yo creo. Joder, loco. La tristeza, güey. Ey, chat, dónenme por PayPal, ¿no? Acá de compas. Pa' un sushi de chill. Tarararán. Puro popom. My God.
Ven, acércate, hijo de la guayaba. Neta, es baboso tú. No mames. Me pegó en la pata, güey, literal. Ándale, Jason, así. Igualitito, güey, como tú lo dijiste, perro. Ey, Brian, gracias por el like, perro. No estará conectado nadie. Está este vato, güey. A ver, de mis compas, ¿quién está conectado ahorita? Nadie, literal. Nadie. Me voy a dar una de Let Game Solitario Chat y voy a jugar dúos. Voy a jugar dúos con un compa. Nah, hombre, halo. Provecho, halo. Nos vemos al ratillo. Cuídate, pásalo chido. Adiós. Bye. Bye bye. Adiós, halo. Pam param pam pam. Esos vatos. Es cierto, no hay ningún moderador ahorita, nada más que el Eric. ¿Le hace caer, Ramón, o qué rollo, güey? ¿Le vas a caer, güey? Torototón. Ay, güey. Torototorototororon. Poropopom porom poropopororon. No invitas. Ya te voy a invitar, güey. Nomás juego esa partida. Ese penal llevo una hora de directo, pues. Por eso. Déjame termino la partida. Te invito y jugamos, güey. Y ya después al ratillo te juego 1v1. Ya para... antes de irme. Antes de acabar directo, ¿va? Te juego el 1v1 en... en esta vaina. En control. Nunca he donado y no me salen las estrellas gratis que comentas. Ah, es que, güey... como que... no sé si Facebook todavía la siga regalando las estrellas ahorita. Porque como que hubo como una promoción. O un evento de estrellas así de que regalaban, ¿no? Pero no sé muy bien. Yo creo que ya habrán quitado la promoción. O le toca a menos gente ahora. Está raro eso. Uy, está guancho de ese vato también. Me lo quitaron, maldición. Hola, Arlet, ¿qué rollo? Hay menos lag en esas partidas que en las de tríos. Y como que no tengo aim así ahorita, ¿eh? Estoy notando mi aim muy de la cola, literal. Ando triste, ¿por qué, Carlos? A ver, cuéntanos tus penas, loco. Ay, no. No, hermano, ¿cómo vas a creer eso? Ey, Sebastián, gracias por el like, perro. Bueno, voy a invitar a mi compa, güey. Güey, te voy a invitar, güey. Voy a miar, loco. Me tomé todo un té yo solo, men. Y de que no mames, me dieron ganas de hacer la pipición. Espérame, güey. Salte, güey. Salte, güey. Voy a miar. Apúrale, güey. Voy a poner dúos.
¡Auch! Hola, Juan, bienvenido, loco. Apúrate, güey, salta la de este, güey. Tengo que ir a hacer la pipición, güey. Fuga. Ahí está, pon listo, pues. Dale, listo, güey. Ahí vengo. Para. Ya llegué, güey. Vamos por mi spot. De una. De 1, 2, 3 tamarindo. Cada vez que te mueras, güey, me vas a deber 50 estrellas. ¿Oíste, Ramón? Cada vez que te mueras. Y si te revivo, me vas a dar 10 estrellas. Así que, cada vez que caigas al piso, 50 estrellitas para mi bolsillo. Ya saben, chat. ¿Ah? ¿Cómo? Con cuidado. A ver, aguanta. Déjame bajo el volumen. Listo, ya está, güey. Ahí está, fue para el spot. Si yo me muero, pues, pues GG's para mí. GG's, un GG's pa' mí si yo me muero, chat. Si me muero, chat, les regalo una sub pa'l chat. Les regalo una collab. Pero no me voy a morir yo, tranquilos. Eso no pasará. Nah, son mentiras, güey, espérate. Espérate. Se viene spam hasta acá. Se te vio el pico. De Fortnite nada más, baboso. Tonto. Hay un buen de loot aquí, güey, en esa granjita. Está chida. Está cool. Ahí está, yo ya ando chilling para pelear, güey. Ando bien. Aquí hay un spray por si lo quieres. Hola, César, ¿qué rollo? Ah, mira la máquina de slurp y todo el rollo aquí. Listo. Acá hay una mula. A ver. Anda mula el güey. Ah, le pegué 180 al vato. Ok, ok. Ahí llegó. Anda en caballo mi compa. ¿Dónde andas, güey? No mames, andas allá en la ciudad tú. A ver, lo veo desde aquí, maybe. A ver, a ver.
Me pegó por otro vaso. Mate. Por otro vaso. Ya lo maté, voy a que te mato, creo. Ah, viene el otro loco. Voy. Ahí llegó en un segundo. Le pegó un snipazo al wey. ¿Dónde está el otro? Muerto, no, es porque me llegó, el otro me pegó aquí. Ah, ya lo vi. Pegué. Pegué. ¿Qué hubo? Nah, loco. 50 estrellas para mi bolsillo. De guan. Nah, loco. ¿Ves? Por andar solo, wey. No, por el otro mango que me llevó por el lado. El tripari. Ahí está. Para. No manches, yo estaba ahí en mi spot y de que veo al vato curándose al que te mató. Y le pegó un snipazo de 120. Desde allá la estaba yo, mira, por allá en el aquel honguito, la roña. ¿Qué dice mi compa? A ver, what? ¿Qué dices, Carlos? No mames, güey. Oye, ¿de qué trata? ¿Qué cosa, Karen? Hey, Karen, ¿no quieres jugar? Te invito, güey. Y le damos una select game. Una select. A ver. Vamos a ver. ¿Con quién estoy? ¿Con el Ramón, güey? Ando jugando dúos. Unos duitos. Sí, Carlos, pero, o sea, me refiero a cuál era tu pena, güey. Se te murió tu perro o algo así. Porque estás triste, pues, bestia. Hola, Iván. Bienvenido por acá, loco. Podemos ir a pisos, güey, a matar gente o a los morrillos si vienen aquí, mira, en los poderes. Voy a ir por esos de los poderes. Así agarra un poder. Hey, listen. ¿Dónde estarán esos vatos, what? Dice el Gael, Ramón, que le mandes un saludo, güey. Un saludazo al compa Gael. Ven a ople mi compilla, pues. Ah, esa vaina no sirve, qué pedo. ¡Apúrate, güey! ¡Aplástale! Sí, se murió mi perro, pero para no ser tan triste, veo tus directos, bestia, men. Nada, loco, yo sí me pondría triste si se muere mi perrita, güey, también. No, yo sí he pasado por esos momentos de cuando se te muere un perrito. Nada, mal rollo, mal rollo. Sigo buscando al tipo fijado este, pero no lo encuentro, o sea, ¿qué pedo? ¿Dónde estará? Más para adelante. A la vez, loco, pues ¿dónde andará el güey ese? A lo mejor allá en pisos, mira. Porque no creo que sea en zona, porque venimos ahí. Aquí hay una máquina. Tal vez por ahí anda. No mames, Gabriel, neta, te mató el Ramón ayer cuando estábamos jugando. Era acá vienen. Mata uno. Pegué 60 a otro. Mate. Buena.
Épale, cochino. No hay pedo. Deja algo para el pobre. No hay pedo, te lo doy, güey. Todo bien. Ya lo agarré. Todo bien, todo bien. A ver, ¿qué hay aquí? Pues por aquí se escuchaba más gente, pero quién sabe dónde estén. Van volando. Bestia. Oh, sí, ya los vi. Voy para allá. Turo, 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 turo. No los veo ya. Oh, están peleando acá, güey. En esa ciudad acá están peleando un montón. Llegaron volando. Acá tengo a dos ya. Maté a uno. Y en el otro. Me va a querer llegar el otro tipo. Y ahí me están atacando detrás. Pese que lo tengo ya, güey. No hay pedo, me la rifo ya, ya me curé. Aquí está el vato, mira. Oh, esta box es mía, eh. Me la metí. ¿Traqué? Nada, loco, pobre vato. No se enteró ni del clima, literal. Atrás de nosotros venían, no sé. Ok. Oh, sí, vienen, aquí, en la casa. 30. Está one shot. Muerto. Buena, ahí está debajo el otro, mira. Muerto. No, pobre vato. Te cuero, güey. ¿Vas a llevarte la nube, Sida? Sí. Vamos por otra nube. Por aquí debe haber. Mira, sí, aquí hay. Hay una aquí. Por aquí debe haber un carro. Lo agarramos y fuga. Oh, mira, sí, aquí hay un carro. Ven, ven, súbete. Ahí te agarro, güey. Llegamos en corto, literal. Ahí arriba están pegando un tirón. Ok. Mira, ven. Se acabó la gas. ¿Traqué? Mate. ¿Me dejó la nube? Sí. Hola, bestia, loco. Abajo hay otro. Se está curando. En la calle aquí, güey. Por aquí. Está aquí en la casa, está aquí en la casa. Voy. Oh, sí, ahí está. Son dos, ¿eh? Es mía, la puse aquí. Cuidado, cuidado, atrás de ti. Mate uno. Aún queda otro. Me está llegando. Se cayó, ¿no? Sí, lo bueno. A casa. Oh, mira, está junto a su dúo. Lo que no sabe el vato es que le podemos romper meter, por ese lado. Dale. ¿Pegué 100? Nah, loco, pobrecillo. Me sirve. Pobre vato, la neta. Ven. Vete para que pongas el punto. Voy. ¿Ojo? Hola. No, hombre, loco. Por las patillas, güey, te pegaron. Y sí, van a quemar todo.
Mate uno. Quedan los de atrás, son los más frejarcillos que te pegaron. Maté un perro. Ahí voy para allá, güey. Andese como por aquí los vatos. Por ese lado. Ajá. No, acá están, mira, acá están en el drop. Ahí van, van para el drop. Son dos. Ya lo abrieron. Le voy a caer a uno. Le voy a caer a uno, mira en la cara. ¿Pegué 100? Hostia. Mate uno. Queda el otro de abajo. Ojo. ¿Qué hace este tipo? ¿Pegué 100? ¿Craqueadísimo? No. Lo siguiente. Pobre vato. Buena. Dame materiales, dame materiales. Ven, ven. Agárralo, se los dejo. Acá hay otro en burro. En yegua. Pegué 100. Buena. Queda el de la yegua. Pegué 100. Maté. Me craquearon bien feo. Sí, sí, sí. Me voy a curar. Aquí hay loot conmigo. Y materiales y todo el rollo. Ay, este otro no tenía tampoco materiales como estamos. Voy full de mancha. Acá mira, aquí hay loot. Oh, ahí viene uno, aquí. Aquí donde estoy yo. Ándale ese. Una bala, muerto. Buena. Ey, Adrián, gracias, loco, por las 30 estrellitas, men. Un saludito, perro. Ahí está, voy a agarrar loot. Oh, ahora sí, ya me acomodé. A ver, ¿dónde estará el otro? Aquí está, ¿no? Aquí estaba. Oh, a ver. Tuturú. No hay skybes ni nada, o sea. ¿Quién sabe dónde andará mi compilla? ¡Ey, chat! Dejen su like, porfa. Hagan paro, locos. Nos falta un like para llegar a los 250. Dejen su like, chat, porfa. ¡Ey, Adrián! Gracias por el apoyo, loco. Un saludito. Ahí viene, mira. Atrás de ti. Ven ese loco. Buena, 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 buena. Queda ese y otro. Uy, a la bestia, loco. Sí, estaba bien muerto. Se boxeó solito. Sí, es que estaba bien muerto, estaba bien nervioso. Uh-huh. 13 kills win, GG's. Porque todos los streamers ahora tienen la pantalla. ¿Cómo que la pantalla, loco? No mames, ni modo que no tengamos pantalla si juguemos. Pues, ¿cómo? Yo me quedo pantalla. Y este vato. Mi compa. Vamos a darle una en tríos. Ojito el Adrián. No, muchas gracias, loco, por las estrellitas, men. Descansa, perro. Mi compa el militar, ojo. A ver, güey, tómale foto a tu pistola y enséñala. A ver, acá no. Acá no. Ey, ey, este vato, no, loco. ¿Cómo la ven, chat? ¿Cómo la ven? Este vato, güey.
Luego, luego, este vato. No, loco. No, no, no. Va el rayo, neta, güey. Va el rayo. El pistolón, tú lo dijiste. Nah, loco. Valiendo roña. Chale. Ya se actualizaron los earnings, a ver. A ver, a ver, a ver. Yo tenía un problema con Facebook, de que normalmente en una sección de Facebook, en pagos, me salían mis pagos de próximo mes. Y hace unos días no me aparecía nada y la neta me paniqué porque dije yo, güey, no tengo ni un peso ahorita. Y si esa madre no me aparecen los earnings, voy a valer roña. Ah, ya me aparecen, güey, ya no mames, güey. La neta me paniqué bien cabrón. Muy, muy cabrón me paniqué. Y ahorita ya me aparecen, güey. Oh my god, loco. Lo que no entiendo es por qué voy a cobrar. ¿Por qué voy a cobrar esto? Estrellas, collapse, estrellas. Ah, vaya, ¿y a mí por qué no me metió? ¿No te metió? No. A ver, ahí no salimos, güey. Ok. Ya me aparece mi pago, lo bueno. Salte, Karen, de buena. No mames, güey. Lo sacó usted y me metió a mí. Que no mames, ya me apareció ese pedo de mi pago. Justo mirando un grupo de Facebook. ¿Sí te metió? ¿Ahí? No mames, ya, salte, güey, salte, güey. Menos mal, chat. La neta estaba bien paniqueado, güey. La neta estaba bien paniqueado. Andaba bien paniqueado, la neta. Cobro el día 19. Y pues ahorita que es. ¿Qué es ahorita? ¿7? 9. ¿8 no? Hoy 7, hoy, güey. Cobro hasta el 19, literal. No mames, no tengo ni un. Ni un varo, güey. Eso me pasa por baboso y no administrar mi dinero bien. No hay pedo. Por dos. Es que sí, güey. Haz de cuenta. Hice un cuarto nuevo, ¿no? En mi casa. Y pues yo de baboso le metí todo. Y valió roña. Nah, pero no hay pedo, ya. En 10 días cobramos, hombre. 10 días sin comer, ¿qué nos puede pasar? Aparte de bajar 5 kilos. Nada. Pura pinche agua con suco a la roña. Suco. Pinche suco, güey, la bestia, loco. Con eso se hace. Y una maratona al día con eso. Sí, con esa amarras, güey. Pinche, no sé, un suco de manzana, naranja. Saben bien malos a la roña, güey. Y una vez. No, una vez compré un saborizante que se llama Tan o algo así. No mames, sabía del asco, güey. Sabía del asco. No me acuerdo de qué sabor era, pero sabía bien asqueroso. Esa marca me gustaba a mí con una salchicha, güey. No mames. Una bolsita de tal y un botezón de agua de ese de la llave y con una chicha. Nah, loco. Todos los compas, güey. Yo antes sí usaba agua de la llave, pero como ahorita hay como. No sé, qué pedo, güey. Bueno, hace años sí se usaba de tomar mucha agua de la llave para hacer los sucos y así, los tanks y ese pedo. Y ahorita ya no, güey, porque no mames, abres la llave, sale con pinche chocomil, literal. Nah, loco. Sale como 8,000 esa madre. Digo yo, nah, loco, ni de pedo. Mejor voy y compro agua al Oxxo o así, güey, a la tienda. Nah, pero cuando estás morro ni piensas en nada, nomás le echas la llave. Nah, es que antes estaba limpia el agua, güey. Ahorita ya no. No mames, ya se está acabando el agua, literal. Ahorita se sale 8,000 de la llave, literal. Le abres a la pinche llave y ya sale agua de coco. Todo bien, dices tú. No, pues, nuevo saborizante. Pero nada, hombre. Hola, Héctor, bienvenido, loco. Nada, ya mínimo ya me saqué la paniqueada ahorita, ya, güey. Ya voy a saber lo que voy a cobrar para el siguiente mes. Ayer, la neta, sí andaba como frustradillo por ese tema de que, no mames, ¿cuándo me van a pagar? Y si es que me van a pagar, dije yo. No me preocupaba tanto por el partner. Tengo partner y pues... De ese pedo me pagan por otro medio. Así que todo bien. Pero sí, güey. De hecho, chat, hace como...
4 meses. Facebook me debería de haber, bueno, me debieron de haber pagado como $8,300. Pero los hijos de la guayaba no me lo pagaron. Les valió roña. No me pagaron un mes. Y por eso desde ese entonces tengo como, como ahí el miedo a que no paguen. Era un bono que supuestamente había en Facebook. Les valió roña. No lo pagaron. Buena, Karen. A ver, vamos a ver. Ah, 2 renegadas y un tryhard. Ni pedo, güey. Chingao. Ya me robaron la mía. Tutututun. Tutututun. ¿Qué hice con ese rollo, güey? Güey, pues no me pagaron ese pedo de los $8,000. Pero... pero de que era por un bono, ¿no? Era un bono de suscriptores. O sea, si yo conseguía un colaborador, me daban $10. Y el tema fue de que no me lo pagaron, los 8,000. Pero pues dije yo, no hay pedo, porque, o sea, ese dinero no... no estaba como contemplado para mí como ganancia. Era como un bono, o sea, pues un bono, dije yo, todo bien. Si me lo pagan, chido, y si no, pues ni modo. Y de que... pues no me lo pagaron, pero metí ahí como... como una... pues ahí pues le reclamé a Facebook, básicamente. Apelamos ese rollo. Ya si algún día me lo pagan, no, pues con madre, la neta. Más bien se la pelaron con ese rollo. La neta. Pero pues dije yo, nada, no hay pedo. Pero sí me pagaron como $2,000 del bono. Ya de perdida, dije yo, nada, loco, pues ya de perdida. Sí, dije yo, ni pedo. O sea, de que no me pagaron un mes los 8,000. Y al siguiente mes me dieron los 2,000 del bono. Y fue como, bueno, no me voy a quejar tampoco. Dije yo. Sí. Dije yo, nah, pues ya ahorro más poquito dinero y lo invierto bien aquí en mi casa, dije yo. Y pues sí, ya llevo como 3 meses así invirtiendo todo el dinero que gano. No gano mucho, pero... pero con gracias a ese bono se hizo. Gracias al bono. Hijo de la guayaba, aquí hay un batillo, güey. No se quiere morir. Quiere decirle. De hecho, Facebook es cierto, güey. He estado viendo que últimamente Facebook a la comunidad española, o sea, de los que hablan español y así, latinos, no los toma en cuenta en nada, literal. Nada más. No, es que como que quieren más a los que hablan inglés, ¿sabes? Aquí en Facebook. Y, ¿hablan inglés? Ajá, y deja tú, aparte los que hablan inglés, no mames, güey, no tienen tantas vistas como alguien español, o sea, aquí en Facebook, por lo menos. Son bien raritos. Ah, eso sí, obviamente, aquí en Facebook, pues en comunidad así inglesa. Ahí se apoyan un montonazo, güey, porque pues tienen dinero. De que 10 subs por directo, un güey, o 20, o 30, o 40. De que sus metas de subs son de 1,000 y la roña, sacas. Oh, pegué 70 también a ese, güey. Al de abajo también le pegué 70. A los dos les pegué 70. Ojo, ojo, cuidado. Aquí abajo hay un tipo, aquí conmigo. Maté. No tengo nada de vida. Ven, ven, ven. Ven, Ramón. Ah, te fuiste a la roña. Dale, 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 dale. No, puedo caer atrás de ti. Conmigo. Maté. Vamos con el Ramón ahora. No, se va, se fue el vato. Ok, ok. Corrió como los grandes. ¿Qué pasa? ¿Se quedó reviviendo o qué? Igual considera que la vida es más cara en USA. Eso sí, güey, es más cara, pero... se consiente también de que ganan un chingo, güey. Yo me acuerdo que tenía un compa que...
Bueno, en su tiempo, hace, ¿qué te puedo decir? Un año, mi compa vivía bien y todo el rollo, ¿no? Y ganaba muy bien. Que se podía permitir donarme, ¿qué te puedo decir? 100 mil estrellas en un mes una vez. Fue lo que más me donó, en un mes. Y nomás porque el vato se lo puso de reto, güey. Dijo, nah, pues este mes se donó 100 mil estrellas sí o sí. Y sí, las donó. Y ese es como el récord que tiene ahorita el vato, güey. Pero pues, o sea, pa' que guaches, güey. O sea, $1,000 en un mes. Ese vato se mamó, la neta. Hay muchos que no ganan bien, güey. Muchos que viven bien gachos, la Sí. neta. Sí, eso sí, güey. De hecho, pues mi compa dice que me donó los $1,000. Pues tuve que mudar ya, güey, de ciudad porque no hay empleo para allá. Nada más fue como la racha chida, pues, ¿sabes? Pero sí, güey, está cabrón también. La mayoría de... A ver. ¿Hay gente por allá? Sí. Voy, voy. A ver, ¿dónde estás, güey? No te veo, la S. Acá, Aquí Karen. estoy. Sí. Mira, acércate a mí. Un poquillo. Ahí ya te veo. Ahí te va. Nomás tenía Oh, una. no manches, lo ve. Ok, lo veo. Casi le vuelo la mollera. Toma, toma. Vámonos, vámonos. Tu, 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 tu. Ay, güey. Aquí. Buena. One shot. Maté. Ven. Ven, güey, rámame. Ven, ven. Toma, toma, toma. A la bestia. Pinchar casi que me puede. Güey, ¿por qué no me cura mi what? No me estaba curando. ¿Dónde está este vato? A ver. A ver, pero no me cae enfrente. Es un despertillo. Vale. $1,000 los gano como en 2 meses. Bestia, güey. Es que es... No mames, es que sí está complicado, güey. Yo lo más que gané en YouTube ha sido un pago. Un vato tirado aquí, güey. Ah, era el Gabo. Stream sniping, Gabo. Estás bien baboso, güey. Era el Gabo. ¿Qué haces, tonto? Nada, Gabo. Otro. Sí, abajo, en el baño. Aquí en el baño, Karen, güey, hay uno. Ajá, ahí. ¡Son tres! ¡Son tres! ¿Qué? 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 ¿Qué pedo? Ahí está el otro vato, men. Se está yendo, creo, ¿eh? No, era el Gabo. Se aventó un clavadillo, mi compa. Es que le... O sea, edité y se tiró al piso el cabrón. ¿What? Yo qué iba a saber, güey. Hola, primo. Un saludo, primo. Ay, güey. Ah, bueno, es lo que iba, güey. Yo me acuerdo que también, Naruto, güey, cuando yo jugaba... Bueno, cuando hacía streams en YouTube y ganaba 2000 varos, no mames, güey. Para mí era lo mejor porque también vivía con mis papás, es cierto, güey. Es que sí, lo mejor que pueden hacer, chat, es trabajar y vivir con sus papás, güey, que no sea sé, un tiempillo, ¿sabes? Que les hagan el paro, güey. Porque pues, o sea, bestia, güey. Pero ya cuando se independicen, no mames. GG's. GG's la vida. Euros y yo pago como $3,000 al mes. Ya ves, güey. Que no mames, güey. Vivo solo, pues. Mi esposa nomás. Ya, Es que solo. sí, güey. Es que sí, güey, está Pero pues. complicado. Pero pues sí, no me quejo porque sí, también me está yendo bien. Te estoy ganando. Estoy trabajando bien. Pues sí, güey. Hola, Daniela, ¿qué rollo? Vente, Karen, apúralo, güey. Van a matar a ese güey. Te conocí cuando hacías guerras de outfits a ¿Qué la pedo? bestia. ¿Qué onda? Pero te llegó otro güey. ¡Oh, no ¿Buena? manches, una bola! Ya, muerto. Qué tonto. Te iba bien, te deja el batillo, güey. A ver, ven, ven. Te voy a curar.
Ahí estamos. Para papara papara. Una vez te independices, al menos tener tus cositas. Yo cuando me independicé, o sea, cuando salí de la casa de mis papás, en la casa donde vivo ahorita, güey, pues yo la iba a rentar, ¿no? Porque pues es de familia que tengo aquí. Y pues dije, no, pues la rento la casilla, todo bien. Y tenía como, ¿qué te puedo decir? Como unos 40 mil pesos para invertir, ¿no? Y pues sí, güey, me compré una, o sea, compramos una cama, un aire acondicionado y todo el rollo, güey. Y pues, o sea, nada más necesitábamos eso. Pero pues sí, güey, eso fue como lo que tuve que invertir para vivir solo. O sea, tampoco fue como que me trajera algo de las casas de mis papás tampoco. No hice eso, la verdad. Aquí abajo mío tengo uno. Hostia. Estoy muerto. Tengo a dos aquí. ¿Cuánto gano al mes normalmente? Es que es dependiendo, güey. No tengo como un sueldo fijo en realidad. Bueno, sí tengo un sueldo fijo, ¿sabes? Por el partner. Como soy socio de Facebook, llego a sacar de puro partner 7300 pesos al mes. De puro partner. Ya de estrellas y subs, pues ya, güey, lo que caiga. Puede ser que, no sé, $300, 500. Siempre he sacado $500 estrellas todo el tiempo. Pero pues aún así no mames, güey, o sea, hay días que nomás nada. Es dependiendo de la suerte. O que la gente te apoye también. No, loco. Qué trama ese güey. Qué trama ese vato, güey. La juega del Treyarch. El hijo de la guayaba. Oh, sí que es verdad que Facebook mete como retos de vez en cuando, chat. De que dicen ahí de que no, pues haz 5 videos en este mes y haz una dinámica de esto y otra dinámica de esto y del otro. Y te damos un bono de, no sé, $500. Y eso ayuda un montón, güey. Es lo bueno. Hubo un tiempo donde también si juntabas 100,000 estrellas en un mes, Facebook te daba otras 100,000. O sea, de gratis así. $1,000 de gratis. ¿Ya vieron el iPhone 14? ¿Tú ya lo viste, Ramón? Ya. Yeah. ¿Lo vas a comprar? No creo, me quiero cambiar a Samsung. Bestia. Se ve chido el iPhone 14 por la cosa esa que tiene ahora cerca de las cámaras. Ya ven dónde está, tipo, por ejemplo, eso de aquí. Aquí como arribita de la pantalla donde está el Face ID. Sale como otra pantallita donde puedes como mover. Es como un sensor de movimientos. Ahí tienes como las aplicaciones y nada más le picas y te metes a la aplicación. Se ve curiosito. Se ve perro eso. Yo obviamente ni de pedo lo voy a comprar, güey. Todavía tengo el 11 a full bonito ahí, bien cuidado. Así que todo bien. Así estamos bien ahorita. ¿Tienes el 11 Pro? Sí, tengo el 11 Pro. Pero pues, lo compré hace 2 años casi ya. Es que sí, el 14 sí está bien. O sea, no está tan caro, pero sí está caro. La roña. Sí vale $1,000. Cualquier que vaya saliendo. Más caro vale 1,000. Pero acá en México como que le suben por los impuestos o no sé. No sé, pero los venden bien caros. Sí, güey. Sí, he visto de que los venden bien caros a la roña. Vese. ¿Dónde está mi equipo? Un tal. No los veo. Ah, ya los vi. Ven, Karen. Súbete a la moto, a la motoneta, güey. Estoy aquí a un lado de tuyo. Ven, güey. Vente.
Se nos va a meter la antenita, güey. Se nos metió la antenita, YT. Mate uno. Remátame al mío, güey. Gracias. Aquí tengo todos. Ah, este vato, cómo me pega. Valiste roña, loco. Aquí tenemos nosotros también a varios. Sí. Ven, ven. El otro güey se está curando aquí arriba. ¡Bestia! Atrás. Me le metí al güey este. Mate, mate. Cuidado que viene más gente, güey. ¡Córrele! ¡Córrele, güey! No mames, ¿cuántos son ahí? Exactamente donde estaban los dos. Están dos nuevos. No. La bestia, loco, ahí vienen. Uy, casi me agarran ahí, casi me boxean. No mames, espérate, güey. Espérate, güey. ¿Dónde hay gente para que se peleen esos güeyes y me dejen en paz a mí? Pero peleense con otro, hombre. ¿Ya me dejaron a mí? Ya, espera, ahí vienen, ahí. ¿Qué me van a dejar a mí, loco? ¡No mames! ¡Si viene todavía! ¿Qué les pasa? ¡No! ¡Ni siquiera me dio el impulso! ¿Qué cochinada es esta? ¡Hombre! Por todo el mapa me siguieron. No, hombre, loco. Vale, roñe. Ay, qué bueno. ¿Qué te pasa, Arlet? ¿Por qué? Qué bueno que me mataron. Pinche envidiosa. Porque no tienes manos tú, ¿verdad? Pinche inválida. Hija de la guayaba. Tengo un buen de flojera. Sí pasa. Mi celular petó. ¿Por qué, güey? Se le acabó la pila. Chale. Eso es lo que no me gusta de iPhone, si no le cuidas de la pila. Ya sé. No mames, yo lo tengo conectado al cable todo el día. Aquí pasa, si no lo cuidas. Sí, güey. Tienes que cargarlo exactamente la hora. Tiene 80 de batería ahorita mi teléfono. Ya que tenga 100 lo desconecto. ¿Quién de aquí tiene Android? Es que Android sí es mejor, güey. En realidad, el tema de la batería dura un chingo, güey. En Android. ¿Vamos a quedar atrás o qué? Ajá. Aquí en los arbolitos, en esos tres arbolitos aquí, mira, hay que caer. Yo me acuerdo cuando tenía mi otro teléfono, me duraba la batería tipo todo el día, o sea, todo el día machine. Y aunque lo usara un montonazo. Te van a pegar, güey. Hay que meternos a zona, ya que estamos cerquitas. Aquí dentro de esa casa están peleando un montonazo. Voy a hacer una box aquí, güey, arriba de esta casa. Ya la hice. Ya todo chill.
Tengo ángulo para pegarle a los de aquí, eh. Están peleando ahí. Mira, aquí están. Si pueden venir, güey, estaría cool. Ahí. Creo que a uno. Aquí abajo de nosotros hay un montón de gente, wey, peleando. Y están rotando otros también. La neta, los iPhones son para ninis o chamacos alucines, pero los Samsung son para gente que sí le sabe. Mira, Smiley, tú cállate, no te alcanzo por un iPhone. De chill. De chill, de chill. Sacó uno de vida, pato. De aquí van a salir unos, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí va, míralo. Un 30. Oh, están subiendo, ¿eh? Pegué 100 a uno. ¿Queda aquí a otro? Ese está one shot. Buena. Ocupó una escopeta buena, men. Presta, presta. Creo que ocupé son balas, ¿no? Allá arriba. ¿De qué ocupas? Pues sí. Ven, ven, ven. ¿Dónde estás, güey? ¿Qué traes, tío? No te guacho. Así, ya traes a ti. Sigue, sigue. Toma, toma, toma. ¿De fusil? Tu fusil, sí. ¿Tu fusil? No, dame las de fusil, pues. Ven. Ahí está las de su fusil. A mí, aquí, 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 el volando, el volando. Hostia, este tiro. El volando está bien tocado. Vale. Voy a rotar. No tengo nada de materiales tampoco. Hostia. Nada, entre dos. GG's. Quedé. Ese GG's. Yo ya me voy a ir, güey. Voy a aprender más directo, más al ratillo. Otra vez. Va, va, va. Ahí si andas, pues le damos un ratillo. Ánimo. Dale, pues nos vemos. Okay. Adiós. Bye. Bye. A ver, ¿qué andas haciendo, Smiley? ¿Qué andas haciendo, cabrón? Gano 1200 a la semana, ¿cómo quieres que me alcance? Wey, es que wey, Smiley, yo te dije, sácalo en la Coppel, wey. En la Coppel, sacando tu primer crédito, wey, te dan una promoción en la cual tienes el enganche a 0 pesos. Y al hacer un pago cada 15 días, el pago va a ser de 35 pesos por un iPhone 11. O sea, yo ya te di la oportunidad de que lo sacaras en la Coppel, wey. Te ofrecí, wey, te ofrecí el plan amigo de Telcel. Y tú no quisiste, wey. No quisiste. Ese no es mi problema, ¿sabes? Ya. No, 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 man. Hey, sí es cierto eso de la Coppel. No mames. Si me paro en la Coppel me arrestan. No mames. Oye, Arlet, ¿qué tramas tú, babosa? Pinche morra mamoncita, güey, ¿qué pedo? Cálmate la roña ya, ¿no, pinche Arlet? La Arlet es la pinche morra bien mamona, güey. Mamona que la roña, güey. Pinche cara de culo que tienes. Te falta una cogida.
No, güey. Ey, no, ey, estoy jugando, Es un saludito para la gente de Coyacán. Ey, no. Ey, ya, estamos entre compas. Perdón. Perdón. Una disculpa pública aquí. Perdón. Es que qué bestia, güey. Está sacando cura y me dice cállate ya. ¿Qué rollo? Ya se enojó la Arlette y se fue, güey. No, men. Se enoja y se va. Ouch. Nah, es que qué bestia. Estamos sacando cura. Ouch. Ouch. No mames, pero construyele, güerito, ya te. Es bien hater, confirmo, güey. ¿Dónde, cabrón? Nah, 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 nah. A tu casa, tonto. Me la pelas. ¿Qué beneficios tiene comprarse un iPhone? La neta, ninguno, güey. Que te pidan tu teléfono para tomarse fotos. Nada más. Literal, nada más. Ay, es que tu cámara está bonita. Yo debo 12 mil pesos en la Coppel. Bestia. Qué jodido estás. Yo nunca. Yo la verdad no soy de pedir cosas así a crédito. No sé, me da miedo tener cuentas, la verdad. Si no te es sincero. Ni de coña me vas a matar por ese error, bro. Ni de pedo, amén. Que te lo pida para tomar fotos el Brian, güey. Te digo, ahorita vengo. Nah, hombre, loco. Brian's no, Brian's no. Está cabrón. No mames, neta, Smiley. No, es que yo siento que comprar cosas a crédito, güey, no te beneficia nada porque no es tuyo todavía. Yo no siento como que si saco algo, no, siento que no es mío todavía hasta terminarlo de pagar. Yo prefiero sacarlo así de una y que diga yo, nada, ese pedo ya es mío, ¿sabes? Me siento sucio, literalmente. No mames, entre los dos me hicieron cola. No mames. Toro, toro, toro. Yo debo 12K entre tarjetas y apps de crédito que no pagaré. ¿Qué te pasa, Dan? What the fuck, man? Así es, Smiley. ¿Le van a quedar al Discord moderador eso qué? Pues para meterme ahí a platicar un ratillo, porque ya va a acabar directo. Lo único que yo compré, he comprado a crédito, es un carro Hot Wheels de chill, güey. Es que sí, güey. Está canijo eso, ¿eh? ¿Qué pedo? ¿Le caen o qué? ¿Le caen al Discord? Tarata-tatan. Fuga. Fuga, fuga. Nos hemos perjalo. Sí, cáiganle, güey, no hay pedo. No nos íbamos a dormir. ¿Cómo que a dormir? Puro mod huevón, güey, a la vez. Cáile, Smiley, al Discord, güey. Cáile, güey. Ahí los voy en el Discord, pues. Cámara. A lo mejor voy a la tienda antes de meterme, ¿eh? Ahí los veo.